Aquí estamos de cerca a las personalidades de nuestra tierra, de nuestro gran Santander, y muchas de ellas llegaron, fueron llamadas. El planeta les puso esta geografía como su lugar para desarrollar su carrera, para sembrar semillas y hacer familia y quedarse, arraigarse en estas tierras, en Cúcuta, en Bucaramanga, en nuestros pueblos, en nuestra región. Y es el caso de una persona que generó mucha pasión. Bueno, aún lo hace a través de la comida, pero en ese entonces fue con la pelota, con el balón. El Estadio General Santander se llenaba, como aún, yo creo que ese fue el inicio de la gran hinchada rojinegra. Estoy hablando de los años 70, cuando el General Santander, vestido de rojo y negro, recibía el nombre con ovación del máximo goleador artillero del fútbol colombiano. Ya luego pues, pasaron los años y llegó la tecnología y solo dos personas, jugadores y futbolistas, lo han superado, pero portó el título por muchos años. Y es de aquí, claro, llegó de Argentina, pero se quedó y vistió la camiseta rojo y negro. Es el goleador, el amigo Hugo Horacio Londero. Bienvenido. Gracias. Hugo Horacio Londero es un reconocido exfutbolista colombo-argentino. Yo desde que empecé, digamos, en mi escuela, en el pueblo donde yo nací, a los 6 años yo ya era fútbol y fútbol y fútbol y fútbol. Para mí era una pasión, o sigue siendo una pasión, el fútbol. Llegó a nuestro país en 1969 para jugar con el equipo América de Cali, luego con el Cúcuta Deportivo y la Selección Colombia. Y todos los vecinos, todos, sacaban una reposera y se sentaban en la acera a conversar y conversaban con el de frente y dice, ¡hey, que no sé qué, vecino! Y hablaban. Actualmente es el propietario de un prestigioso restaurante de la ciudad de Cúcuta, donde vive con su familia. Esa manera de tomar la vida del cucuteño, esa, como dicen acá, pues, la mamadera de gallo que dicen acá popularmente, eso es tan lindo. Bienvenidos, hoy estaremos de cerca con Hugo Londero. Bueno, Hugo, bienvenido. Me toca ser el niño que hoy conversa con su ídolo. Y así es. Yo sé que nos hemos visto y hemos compartido momentos, tus platos exquisitos en Londres, pero Hugo Horacio Londero, vestido con el uniforme del Cúcuta, me inspiró. Bueno, muchas gracias. Y creo que a muchos, ¿no? Hace muchos años y pasaron muy rápido, entre otras cosas, pasaron muy rápido. Pero sí, quedaron los recuerdos, las alegrías, afortunadamente más las alegrías que de los otros. Pero el recuerdo nunca se borra, ¿no? O sea, eso lo que tú dices, el General Santander antiguo, cuando todavía no estaba como está ahora. Uh-huh. Pero se llenaba, de verdad, el equipo se llenaba. Una son las viejas glorias y otro es el gran Hugo. Tú no eres una vieja gloria, tú eres un gran Hugo. Bueno, muchas gracias. Bueno, uno trata de seguir ahora, como decís vos, a través de mi nueva vieja profesión, que sí, es la gastronomía. Uno trata de seguir ligado a la ciudad en todo lo que uno pueda. Entonces seguimos, se puede decir que seguimos vigente, pero en otro rubro, ¿no? Completamente distinto al deporte. Con otro uniforme. Claro, completamente distinto al deporte. Yo desafortunadamente, o afortunadamente, no sé cómo será, pero yo terminé de jugar y al mes, exactamente al mes, terminé de jugar mi último partido fue el 21 de noviembre. ¿De qué año? Del año 81. Y el 21 de diciembre inauguré el restaurante Londres. ¡Qué belleza! O sea, al mes. Creo que tenías claro que... Sí, sí, no, yo ya, inclusive antes de terminar mi carrera profesional ya estaba en las previas de armando, buscando el local, comprando cosas, armándolo. Y eso, entonces, apenas terminé de jugar ya empecé con el restaurante. Y lo hiciste bien, pero vamos a lo que nos trae al recuerdo, no la nostalgia, sino el bonito recuerdo de un jugador que dejó huella. Mira, tú estás ahí sentado, Hugo, porque
Nuestro objetivo es conversar con personas de nuestra región, del Santander y del norte de Santander, que dejan huella, que se quedan impregnadas en el cariño de la gente. Y tu nombre, Hugo Horacio Londero, es una marca de una institución en nuestra ciudad, por el hombre. Yo quiero conversar con el hombre, que sí, que fue futbolista, que hoy tiene una parrilla exquisita, pero el hombre, el ser humano. Yo veía en Hugo el caballero del fútbol, ¿no? Creo que lo alcanzaba a comparar con Beckenbauer, siempre puesto, siempre discreto, goleador, organizado. Me parece que su vida es así, que el ejemplo que dejaste a tus compañeros de equipo era ese, un hombre sereno, tranquilo y con ello exitoso. Sí, es mi manera de ser, ¿no? Sí. Afortunadamente soy muy tranquilo, soy muy pasivo en muchas cosas. De pronto por ahí se le sale a uno el... Se le sale el indio a uno, pero... Se le sale el argentino. Pero normalmente soy una persona muy tranquila. Soy de esas personas que antes de tomar una decisión lo analizo mucho, o sea... Entonces eso me ha dado, digamos que muchas, no sé si se podrá llamar satisfacciones, pero sí buenos momentos, porque hay veces que uno cuando toma decisiones apuradas comete errores, a veces, la mayoría de las veces sin querer. Entonces eso sí yo siempre lo tuve muy, muy presente. Y en la actualidad ya con los años ya siendo... De la tercera edad, como se dice ahora. Sigo siendo lo mismo. No es la tercera edad, Hugo, es la segunda juventud. Ah, sí, ah, bueno. Hablemos de esa primera juventud, del recuerdo, de la furia motilona. Tú entrabas al estadio y había una ovación. ¿Qué significaba para ti, para un muchacho que venía de Argentina y que se fue convirtiendo en un hombre tan poderoso que se lo llevaron a otros equipos y luego el alma, tu alma te trajo de vuelta, ¿no? Sí, todo lo que sea, digamos, lo que el público transmite, en este caso en el fútbol, los hinchas del fútbol, eso al deportista le llega, por supuesto que le llega y es una especie de alimento que el deportista necesita, lo necesita porque no es solo... la gente a veces, yo veo que a veces la gente confunde al futbolista profesional o lo relaciona directamente, primero que nada, con el dinero. Ah, no, es que esos ganan mucha plata, esos juegan cuando quieren, si no le pagan no juegan. Siempre tiene que ver con el dinero y no es así, no es así, porque uno... Sí, uno llega profesional, lógico, llega a ser profesional, pero antes de eso hay muchos años donde uno ama el fútbol, o por lo menos hablo en mi caso. Sí. Yo desde que empecé, digamos, en mi escuela, en el pueblo donde yo nací, a los 6 años yo ya era fútbol y fútbol y fútbol y fútbol, para mí era una pasión, o sigue siendo una pasión el fútbol. Entonces, yo... decidí ser, o ya uno ve que puede ser profesional y puede llegar a ser profesional, di tú a los 17, 18 años, entonces cuando tú ya ves que, ¿no? que tal equipo me quiere, que me quieren comprar, que me quieren llevar, entonces tú dices, úpate, acá ya de pronto podemos llegar. Pero anterior a eso, es pura pasión. Hay un trabajo silencioso. Sí, y es pura pasión, ¿no? Ahí no existe el dinero, no existe... La fama, no existe nada, es simplemente amor al deporte que uno escogió. ¿Crees, Hugo, que eso, esa cordura, ese estar centrado, ese equilibrio te trajo a que tu vida fuera exitosa como, ya como profesional en la gastronomía, después quedarte, ganarte el cariño de la gente? Yo creo que sí en el sentido de que a mí me ayudó mucho. Bueno, desafortunadamente el auditorio que tenemos hoy es muy joven y lógicamente no tiene por qué conocerlo. Pero, sinceramente, yo como jugador de fútbol, yo no fui ni Messi, ni Maradona, ni James Rodríguez, ni nada que ver. O sea, mis condiciones naturales como futbolista
fueron, digamos, no digo que limitadas, pero apenas con un nivel para poder jugar. A mí lo que me ayudó muchísimo, tanto en el fútbol como después en mi vida, en mi otra vida, digamos, ya en mi otra profesión, fue mi disciplina. O sea, yo siempre fui muy disciplinado. Cuando en esa época, desgraciadamente, el futbolista, no solo de Colombia, de todas partes, era uno de los problemas que tenía, o sea, la falta de profesionalismo. Eran grandes jugadores de fútbol con unas condiciones naturales impresionantes, pero les gustaba mucho, muy poco cuidarse, les gustaba la parrandita, la rumba, entonces todas esas cosas. Yo creo que mi disciplina, mi profesionalismo, eso me ayudó a que yo pudiese llegar o pudiese hacer lo que logré hacer. Pero fíjate que eso sí es el ejemplo para nuestro público, para nuestra audiencia. Bueno, sí, por eso no, para el auditorio. En ese caso sí creo que es muy, muy importante para ellos que están iniciando en su vida estudiantil en este momento y después en su vida profesional. Yo creo que la disciplina es fundamental. En toda profesión, en cualquier profesión, la disciplina es un porcentaje muy alto del éxito que puedas tener. ¿Crees tú, Hugo, que fuiste un buen futbolista por ser una bonita persona? Yo creo que eso ayuda también. Ayuda también porque uno logra como ganarse el respeto de la gente, digamos. El fútbol es un deporte muy de mucho roce, muy, muy varonil, o sea, de que se presta para muchas, diferencias dentro de la cancha. Pero el ser como yo fui, eso me ayudó, porque inclusive los rivales lo respetan a uno. Y parece que no, pero eso es cierto. El caballero de la cancha. Sí, lo respetan a uno, o sea. Sí, te dan por ahí cuando te vas y te tienen que dar una patada, te la dan, pero después te ayudan a levantarte del piso. Entonces, eso sí me ayudó muchísimo. Hugo, Colombia entera te ha homenajeado por tu nombre y por el legado que dejaste en el fútbol. De hecho, ya Hugo, para que todos lo sepan, es nacionalizado colombiano y tiene la ciudadanía, te quedaste. Sí, hace muchísimos años. Y el fútbol colombiano te ha hecho honores, homenaje, y ni hablar de Cúcuta. Si tuvieras que hacer lo contrario, hablar de Colombia, hablar de Cúcuta, ¿cuáles serían tus palabras? Yo creo que eso tiene que ver con mi origen también. Yo nací en la Argentina, pero en un pueblo muy pequeñito de la provincia de Córdoba. Cuando yo nací éramos, no sé, 5.000 habitantes o 6.000 habitantes en el pueblo, era muy pequeñito. Y entonces por eso me acostumbré muy rápido a Cúcuta. Yo llegué a Cúcuta y enseguida me amañé, como se dice. Precisamente por eso también, porque me gustaban las ciudades, me gustan las ciudades pequeñas, me gusta la tranquilidad. Soy una persona que soy muy... muy de mi casa, muy de mi casa, de mi negocio y de ahí muy de muy muy otras cosas muy pocas. Entonces Cúcuta era eso. Lo lindo de Cúcuta era cuando yo llegué a Cúcuta, yo vivía en la avenida Tercera con calle 11, uh-huh. Ahí en cerquita, a la vuelta ahí. Y a mí me llamaba la atención la cordialidad de la gente y las costumbres de la gente. Uno salía en esa época en Cúcuta, por el centro de la ciudad, a las 8 de la noche, a las 7, a las 8 de la noche, y todos los vecinos, todos, sacaban una reposera y se sentaban en la acera, ¿sí?, a conversar, y conversaban con el de frente, y dice, ¡ey, que no sé qué, vecino! Y hablaban, y... una costumbre que desgraciadamente, bueno... A recibir la visa y... Claro, hoy en día se perdió eso y hoy en día, bueno, hay tantos problemas y tantas cosas que eso no se puede hacer. ¿Y te gustó eso? Eso, a mí me encantaba eso, porque yo también lo hacía. Entonces,
tenía unos vecinos ahí en la esquina, que los Soto de apellido, que es una familia muy tradicional de Cúcuta, y entonces yo me iba y me sentaba con ellos a conversar, y eso a mí me encantaba eso, a mí me parecía extraordinario, porque no se veía, o no se veía en muchas otras partes del mundo o ciudades que yo conocía en ese momento, no se veía eso, eso es una costumbre muy linda, y a mí me encantaba mucho eso. Hugo, ¿qué te ha dado la región, la ciudad? Claro, la vida te trajo acá y conociste todas las ciudades de Colombia y más grandes y más metrópoli, pero ya nos contaste que eso específicamente te atrapó. Pero y aquí forjaste tu familia y hoy más que colombiano creo que te sientes cucuteño porque, sí, eso, porque sí. Hay un legado. Cuando te digo que te sientas acá es porque, bueno, tu restaurante es un ícono para la ciudad. Turísticamente hay que ir a comerse una carne en tu restaurante. ¿Esa es parte de la retribución que tú le haces a la región como persona? ¿Es el legado que uno argentino le deja a un pueblo que lo recibió? Sí, para empezar, y yo creo que lo más importante es la familia, ¿no? Sí, total. Lógicamente los jóvenes no saben, pero mi esposa es cucuteña. Claro. Después vinieron los hijos y ahora vienen los nietos, ya están los nietos y todas esas cosas. Entonces eso va cada vez más, a medida que pasan los años, aferrándote, eso, ¿no?, lo va aferrando a uno más. Cada día uno piensa que tiene más cosas por hacer o más cosas por dar de lo que uno recibió. O sea, yo por ejemplo voy a Argentina en este momento, estuve hace poquito en el pueblo donde nací y yo siempre digo, ya voy, me encanta ir, pero la familia son cada vez menos, claro, desgraciadamente. Pero entonces, como yo digo, bueno, allá son menos, aquí, pero acá son más. Y aquí son más. Entonces, se va achicando allá, pero se va agrandando acá. Entonces, eso lógicamente le da a uno una, ya como un sentido de pertenencia en la ciudad, como que uno es parte ya de lo que es Cúcuta hoy en día. Este es Hugo Horacio Londero, un cucuteño, una gloria del fútbol colombiano, el gran Hugo. Y este es el público que está escuchando esta historia y se está imaginando todo y seguramente inquietos porque son personas que quieren educarse, formarse como periodistas, como comunicadores y algunas otras ramas. Hay dos preguntas para ti, del público, Hugo. Claro, por supuesto. Don Hugo, ¿de qué se enamoró de Cúcuta? Primero que nada, la gente. Sí, eso sí es. Eso es, no tiene, digamos, no tiene discusión, la gente. La falta de protocolo. La frescura, ¿no? Es la frescura, sí. O sea, cuando nosotros llegamos, que normalmente llegábamos con otros amigos, y les voy a contar una anécdota. Por ejemplo, recién llegado a Cúcuta, un día fuimos a jugar a Bucaramanga y lógicamente íbamos en bus. Y desgraciadamente ese día perdimos. Entonces el Nano Arián, que era y Bautista, y Juan Carlos, y el Chichedís, que eran los compañeros de equipo en ese momento, que éramos los extranjeros del equipo, cuando veníamos en el bus para acá, no, veníamos con una bronca y todo, no sé qué, cómo vamos a perder, y no puede ser, y todo con una preocupación terrible, y los muchachos colombianos que venían en los asientos de atrás, con unas radiolas grandotas que había en esa época, bailando salsa, y se reían y cantaban, y yo le decía, Chiche, le digo, pero mira, esto no afecta. No les pasa nada, mirá, están contentos y nosotros nos estamos muriendo la bronca y mirá ellos cómo están. Entonces eso me hizo. Ese es el cucuteño. Entonces, ¿sabes? Claro. Entonces yo le decía. Mamá gallo a la vida. Entonces yo siempre dije eso. ¿Qué es mejor? ¿Qué será mejor? Porque uno cree que lo de uno es mejor y no. De pronto nosotros, con ese afán, con ese, eso puede que en determinado momento te ayude en algo, pero esa manera de tomar la vida del cucuteño, esa, como dicen acá, pues, la mamadera de gallo que dicen acá popularmente,
Eso es tan lindo, eso es cuando se hace bien, por supuesto, ya sí. Si se hace a otro nivel, no, pero cuando se hace sin maldad, cuando se hace espontáneo, eso es tan lindo en el ser humano eso, que ojalá nunca lo pierdan, ¿no? Así es. Pues Hugo, es el pueblo, es el público, es la tribuna la que está aquí representada en estos muchachos que quieren saber más de ti. Ojalá te pregunte por alguna parte de tu historia que es quizá la más importante. ¿Qué significó para ti haber pertenecido a la Selección Colombia? Por muchos motivos. Es el, digamos, el pico máximo que uno puede aspirar. Representar al país. En este caso, no era mi país de nacimiento, pero mi país de adopción, que para mí era exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo con, digamos, con responsabilidades quizás más grandes, porque el hecho de no ser colombiano de pronto creaba no dudas en cuanto a la, no dudas en cuanto, digamos, al rendimiento deportivo de la persona, sino por no ser colombiano. ¿Por qué un extranjero le va a quitar un puesto a un colombiano? Sí. ¿Por qué el extranjero, no sé, la selección es nuestra? Toda esa clase de comentarios que normalmente hacen los periodistas. Pero nunca, afortunadamente, nunca se discutió la capacidad del deportista. Además, porque yo creo más bien, Hugo, que en esa época toda Colombia respaldó la decisión. Alguien dijo, buenísimo, lo necesitamos. Creo que no hubo mezquindad con respecto a eso. No, la verdad. Y en gran parte era por tu personalidad de respetuosa. Eso me ayudó también. Sí, lo que estábamos hablando recién de haber sido una persona profesional, respetuoso, eso me ayudó. Si hubiese sido otra clase de persona, seguramente no hubiese podido lograr ese objetivo que fue lo más grande que tuve en mi carrera deportiva. Hugo, eso fue 1970 y tanto con esa selección Colombia. 1975. Uy, la selección Colombia de oro, ¿no? Una Copa América se jugó y Colombia, esa Copa América salió subcampeón. Los niños seguro no saben, no se acuerdan o no tienen por qué saberlo, pero la final fue contra Perú, que Perú tenía un equipo extraordinario en esa época. Y se jugaron, en esa época la Copa América se jugaba distinto, el formato era distinto a lo que es ahora. Se jugaba partido de ida y vuelta, como son las eliminatorias para el Mundial, así se jugaba la Copa América. Entonces jugamos en Bogotá el primer partido y ganamos 1-0, fuimos a Lima, perdimos 2-0 y el tercer partido se jugó en Caracas. Y desgraciadamente perdimos 1-0, pero fue un extraordinario equipo. Y Pedro Antonio Zape, Ponciano Castro, sí, Willington Ortiz. Willington Ortiz, Ernesto Díaz, Umaña. Diego Edison, Umaña. Arboleda. Uy. Bueno, una cantidad de jugadores históricos, digamos. Históricos, sí. En Colombia, históricos, que marcaron una época. ¿Tú guardas esa camiseta? No, ¿sabes que no? ¿Verdad? Desgraciadamente no guardo ninguna camiseta y ahora que estoy viejo me arrepiento. Era una camiseta distinta. Sí. Era una camiseta. Era toda anaranjada. Era anaranjada con una franja. Señoras y señores, amigos del canal Trump, esta es la historia. Una vida más. Más de cerca con Hugo Horacio Londero, un gran amigo de la ciudad. Para siempre y por siempre, un gran Hugo. Muchas gracias. Ay, gracias. Símbolo de luz. Tú eres un faro más que ilumina nuestras calles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bendiciones. Gracias. Bueno. Ah, bueno. Muy bien. Y el cafecito de nuestra región. Gracias. Muy amable. Gracias y gracias, jóvenes.